amigos del Facebook de Diario Deportivo 10, soy Jenny Fernández. Estamos en las afueras del hotel de concentración de la Selección de México, aquí en San Pedro Sula. En estos momentos arriba en el hotel de concentración la delegación mexicana. Hay bastantes aficionados esperándoles, hay por supuesto un gran dispositivo de seguridad, medios de comunicación mexicanos, internacionales, hondureños, que hoy se acercan para, bueno, conocer un poquito de cómo llega el conjunto mexicano. Ahí vemos parte de la delegación. ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! Bueno, con el México, México, ra, 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 reciben por supuesto los aficionados del famoso caramelo aquí en San Pedro Sula al Tri. ¡México! 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 Ahí vemos que algunos de los futbolistas que han abierto la ventanilla para tratar de ver a los aficionados y ver un poquito del ambiente que hay aquí en las afueras del hotel de concentración. No habrán declaraciones, que hay un gran dispositivo de seguridad. Los jugadores, el autobús está tratando de recordar. Vemos algunos de los jugadores ahí en la ventana, abierto, para conocer un poquito y ver lo que se está experimentando. ¡Vamos, México! Van a ir solo a la zona, ya les espera. ¡Una, dos, tres! ¡Chiquete, una, la misma más! ¡Chiquete, una, la misma más! ¡A la río! ¡A la bao! ¡A la vivo más! ¡México! ¡México! ¡La, la, la! ¡México! 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 Bueno, la seguridad está un poco extrema acá, obviamente, a petición de la ¡Ale, México! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡Este no salta! ¡No va a cantar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! de la selección mexicana San Pedro Sula en el hotel de concentración. Ahí está Doble H saludando a los aficionados que corean su nombre y es muy contento. ¡Vamos, vamos! Ahí está Lainez. ¡Lainez! Ahí Lainez que saluda a los aficionados también. Bueno, mira, están esperando, lo vemos por ahí. No ha bajado todavía, me mostró. Ahí está Tecatito también. Ahí se acerca. ¡Ese Raúl! ¡Raúl, no tengo Raúl! ¡Raúl, está la vez! ¡Memo! 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 Ahí está, San Memo Ochoa, por supuesto. ¡Memo, Memo! ¡Memo, cómo se siente llegar a San Pedro Sula, Memo!
Memo solo se acercó a saludar a los aficionados. Perdón por esto. ¡Chíquete uno a la misma, hombre! ¡Chíquete uno a la misma, hombre! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabimbo, man! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡México! 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 ¡Hay que brincar! ¡Hay que brincar! ¡El de no brinca! ¡No va a pasar! ¡Hay que brincar! ¡Hay que brincar! ¡El de no brinca! Digamos, parte del protocolo, ellos me iban a hablar, me iban a atender los medios de comunicación. Y ahí estaba, por supuesto, acercándose al grupo de hinchas que hace dos años estando en México. Acá en el campero fue en la afuera de los grandes de la operación. Y en parte del cántico dicen que lo brinque, lo cante, no va a tapar. ¡Vamos! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta, no va a saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta, no va a saltar! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta, no va a saltar! Bueno, ya ha bajado el grupo de jugadores. Inmediato han ingresado al hotel de concentración. Les decía, ya está lista la cena. ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar! ¡El que no salta, no va a saltar!2-0, 2-0 México. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Jiménez, el Chucky. ¿Cuántos de ustedes se han venido? ¿Desde dónde se han venido? De la ciudad de Chihuahua, México. ¿Cuántos son? No, somos un grupo de seis mexicanos. Vi que Memo se le acercó a saludarles, son de los que siempre están incondicionalmente, ¿no? Exactamente. Es correcto, es un gran capitán, un gran líder de la selección nacional. Yo creo que aprecia mucho lo que estamos haciendo, a pesar de que van a hacer un partido a puerta cerrada. Yo creo que ellos, el hecho de estar aquí recibiéndolos en el hotel, el domingo en el estadio y posteriormente a la salida del estadio ya festejando el pase al Mundial. ¿Cómo van a hacer si el partido es a puerta cerrada? ¿Cómo van a hacer para entrar al estadio? No, o sea... Estamos apoyando desde afuera. Realmente desde afuera. Desde afuera. Sí. O sea, que hicieron el viaje a San Pedro Sula para quedarse afuera del estadio. Nada más. Bueno, hay que tratar a ver si la Federación Hondureña nos hace el favor de darnos un pasecito de prensa por ahí, aunque entremos sin la playera de México, de perdido para apoyar ahí. No importa, la selección se le apoya adentro o afuera del estadio. Somos aficionados incondicionales que seguimos a las selecciones en cualquier parte del mundo. Y aquí está la muestra. Yo estoy seguro que ya la afición está poniendo su parte. Esperemos que la selección también ponga la suya, el cuerpo técnico, y consigamos el pase al Mundial este próximo domingo. O sea que vinieron a San Pedro Sula a celebrar la clasificación de México. Prácticamente. Es correcto, ya tenemos el festejo, ya tenemos las banderas y las camisetas impresas para poder cantar. ¡Nos vamos al Mundial! 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 Excelente, gracias muchachos. Bienvenidos a San Pedro Sula. ¡Oh, sí! Sí, son 9 mundiales, ¿no? 9, voy por mi décimo. ¿Por este? ¿Qatar sería el décimo? El décimo. O sea que ya tiene todo listo para Qatar. Ya son 40 años siguiendo la selección. Terminando el partido de México contra Honduras. El lunes parto para Qatar. Al sorteo tuve el privilegio de ser invitado por el Comité Supreme y estaremos ahí como embajador de la afición mexicana. La verdad, las cosas, es la primera vez que me toca estar en un sorteo. Estoy realmente emocionado estar ahí con grandes figuras, donde va a estar presente el presidente de la FIFA,
Gianni Infantino, el emir de Qatar. Total, yo siento que va a ser una gran fiesta y gracias al Comité Supremo de Qatar y a la FIFA que me hicieron posible esa invitación. Excelente, bueno, felicidades, Carmelo, tu éxito mundial. Tiene más mundiales que la selección de Honduras, por cierto. Gracias, un saludo. Un saludo a todos los catrachos. Un saludo a todos los catrachos y la verdad, las cosas, aquí estamos. La verdad, ya no vamos a volver a estas tierras catrachas en épocas clasificatorias porque nos toca el mundial en el 26. Entonces nos estaremos viendo aquí como por el 29-30, con el favor de Dios. Saludos y un abrazo a todos mis catrachos. Igualmente.